El presidente Gabriel Boric anunció que a partir del mes de septiembre se va a ampliar la eliminación del copago institucional de los beneficiarios de FONASA. Esta medida ahora abarcará a las personas en los tramos C y D y vamos a profundizar sobre este y otros temas tomando contacto con el exministro de Salud, Enrique París. ¿Cómo está, exministro? Buenos días. Buenos días, Frecia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a CNN. ¿Qué le parece este anuncio? Fue una promesa de campaña, pero ya se concreta con el anuncio oficial y ya cuando se empieza a concretar el mes de septiembre, Enrique. Bueno, a mí me parece que Boric, el presidente Boric, perdón, pone en práctica lo que Rawls llama teoría de la justicia. Y él, aunque no cita a Rawls, dice en forma bastante dialogante o bastante llana que la gente tiene derecho a la salud en relación a sus necesidades y no a su billetera, dice él. Pero Rawls, que es un filósofo, dice lo mismo con otras palabras, obviamente, diciendo que las personas en el tema de la salud tienen derecho a una atención digna, oportuna, eficaz, en relación a sus necesidades y no en relación a su capacidad de pago. Yo creo que ese punto de partida a mí me parece bien. Ahora, lo que me preocupa un poco y que puede ser mal entendido por la población es el momento en el que se hace este anuncio, porque obviamente parece un anuncio de campaña. Sabemos que el gobierno está muy interesado en que gane el apruebo y de hecho el presidente Boric leyó en el Hospital Félix Bulnes una parte de lo que tiene que ver con salud, que también está en el programa o estaba en el programa de nosotros, de Piñera, en el sentido de que la salud es un derecho. O sea, ahí estamos todos de acuerdo. La salud es un derecho y la gente tiene derecho a la salud y tenemos que hacer todo lo posible, obviamente, para que las necesidades mínimas de la población sean cubiertas. Y que funcione, este sentido, doctor, de esa manera, un sistema que favorezca a los más desfavorecidos. Eso es muy importante. Sí, en este sentido era una promesa de campaña. Entonces, ¿dónde estarían los tiempos del gobierno para hacer los anuncios o ir concretando ya lo que tienen contemplado? Porque de todas maneras entonces tendrían o que no hacer anuncio de aquí al 4 de septiembre si es que se va a leer. Le dejo la consulta abierta porque hay a esta hora una noticia en desarrollo. Doctor, y lo quiero solo interrumpir para ir a la y volvemos con la conversación. ¿Le parece? Súper. Bien, son las 10:38, un grupo de abogados encabezados por Marcelo Brunet llega a esta hora a la Contraloría por la compra realizada de 900.000 ejemplares del texto constitucional y vamos a revisar lo que dicen ahora en el Centro de Santiago. Constitucionalmente no existe desde el momento que la convención deja de existir, desde el momento de terminar sus sesiones. Y sin embargo se efectúa un gasto relacionado con una institución que, insisto, no existe. En segundo lugar, de que la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, para todo efecto, efectúa un gasto también respecto de materias que no son propias de sus atribuciones. Entendemos de que a quienes les corresponde la difusión de los contenidos del gobierno o de los contenidos públicos es a otros ministerios, no al ministerio que tiene a su cargo la coordinación legislativa. En tercer lugar, y probablemente lo más preocupante, cuando se efectúa la contratación en forma de trato directo, se hace en términos que a nuestro juicio corresponden a una situación de ilegalidad. En el entendido de que efectivamente el gasto debe efectuarse por trato directo cuando no existen situaciones distintas a las de la normalidad, o sea, cuando existe una situación de urgencia o cuando existe una situación relacionada con un imprevisto. Todos sabíamos que el plebiscito constitucional se va a efectuar el 4 de septiembre, por lo tanto no podríamos estar hablando de un imprevisto y todos sabíamos también que acá no hay una situación de urgencia, puesto que si se hubieran adoptado las medidas con antelación, podría haberse efectuado el proceso licitatorio como corresponde y como lo establece finalmente el sistema público, el sistema de compras públicas. Es en ese sentido que le hemos solicitado al Contralor General de la República que nos haga, digamos, que conceda, digamos, la posibilidad de que funcionarios de la Contraloría puedan efectivamente iniciar una investigación respecto a este tema, puedan instalarse en las dependencias de la Secretaría General de la Presidencia y sobre la base de lo mismo busquen si efectivamente existen responsabilidades administrativas. Nosotros entendemos, y con esto termino, que las responsabilidades administrativas son del más alto nivel, que esto está básicamente circunscrito a la subsecretaria, la señora Lobos, y está circunscrito también al ministro, el señor Jackson, en el sentido de que por orden jerárquico les corresponde a ellos, no a otros funcionarios, haber visado la legalidad de estos actos y les corresponde a ellos la responsabilidad administrativa.
entendemos de que el ministro Jackson tendría que haber introducido un sumario sobre la base de estas materias, sumario que no ha ejecutado. Entendemos de que la subsecretaria, como jefa superior de servicio, es a quien le correspondía la responsabilidad directa respecto de estos actos, y tenemos la preocupación de que efectivamente ninguna de estas responsabilidades administrativas se han perseguido. Es por eso que hemos pedido al Contralor General de la República que haga la revisión correspondiente de estos antecedentes, que efectúe las investigaciones y sobre la base de esto se ejerza las facultades que le establece la ley orgánica a la Contraloría para efectos de poder tener la tranquilidad de que todos los chilenos podemos quedarnos en paz de que los fondos públicos se están ejecutando en la forma que establece la ley. Marcelo, estamos en vivo para CNN, para despejar un poquito la duda. Lo que están haciendo hoy día tiene que ver entonces con los ejemplares entregados e impresos también entonces por parte del gobierno. Sería una diligencia paralela a la que ya se generó de alguna forma, que ya se instaló Contraloría en la Moneda respecto de la campaña en sí, que eso sería para la Secretaría General de Gobierno. Esto es para la Secretaría General de la Presidencia. Exactamente, estamos hablando de 700.000 ejemplares de la nueva Constitución, que sean, o el borrador de nueva Constitución, que se han presentado para efectos de distribuirse. Nosotros entendemos de que esto no es una atribución del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, entendemos de que finalmente también existen problemas de ilegalidad respecto del gasto, y eso es lo que nos ha motivado a venir a la Contraloría a hacer una presentación distinta a las que se han hecho en otras oportunidades, y pedirle directamente al Contralor que se pronuncie respecto a esta situación y que establezcan un mecanismo de investigación que permita quedarnos tranquilos que efectivamente el gasto público se está llevando en la forma debida conforme a la ley. Ahí estaba Frecia también la impresión entonces de los abogados. Hicieron la presentación previamente, ya se hicieron el trámite de alguna forma ya dentro de la Contraloría y ahora salieron a conversar con nosotros respecto entonces de esta diligencia. Bien, María Paz Ortiz con la información del momento. Luego también vamos a estar con otros detalles al respecto. Vamos a volver, María Paz Ortiz, muchísimas gracias por la información, con la conversación que habíamos dejado pendiente con el ex ministro de Salud a esta hora, cuando son las 10:43. Retomamos con Enrique París a propósito de lo que estábamos conversando y lo que se había dado a conocer ayer por parte del presidente Gabriel Boric. A partir de septiembre se va a eliminar el copago de institucional de los beneficiarios de Fonasa. Nos decía, y ahí habíamos dejado una consulta pendiente, doctor, respecto a entonces en qué minutos se hacen o se van concretando las promesas de campaña o los compromisos más bien de campaña de este gobierno, porque estamos a un mes y más todavía. De, a mí, Frecia, del me parece que cualquier gobierno, todos los gobiernos, sí. Tengo mala señal. ¿Me escucha? Sí, ¿te parece que tenemos un poco de desfase? Y yo sí, lo escucho. Estamos con un poco de desfase. No, a mí yo respeto los tiempos del gobierno y ellos tienen derecho, obviamente, a comunicar sus cambios. Y además fue una promesa de campaña y fue anunciado en la cuenta pública del presidente. Pero lo que pasa es que cuando esto aparece en casi un acto de campaña, se desvirtúa la finalidad del cambio. Hay que recordar, y hoy día sale en La Tercera, lo que dijo el ministro Jackson, actual, cuando era diputado, cuando el presidente Piñera lanzó el programa de para los jubilados, el programa de previsión segura y cómo fue atacado. Entonces, yo no los quiero atacar, ni nadie pensaría en atacar, porque esto sí va a traer beneficios para algunas personas, evidentemente. En este tramo de Fonasa hay más de 5 millones de personas. Ahora, esos 5 millones de personas no solo se atienden en el Fonasa, una cantidad importante de estas personas ya se están atendiendo en el sistema privado de salud. De hecho, las clínicas, la Asociación de Clínicas, ha dicho que el 40% de sus prestaciones ya están siendo ocupadas por gente que está afiliada a Fonasa. Por lo tanto, evidentemente que hay un 60% de este grupo que probablemente no ha podido acceder por las listas de espera, por el retraso, y creo que tienen el derecho a ser atendidos bien y a no tener copago. ¿Por qué? Porque el copago a veces es muy alto y afecta a la economía de la familia. Absolutamente. En ese sentido yo estoy de acuerdo, pero espero que esto se cumpla y que no vaya a ser una cantidad de gente que acuda y que nos aumente las listas de espera y aumente, digamos, el problema de atochamiento que tenemos en los hospitales. Acordarse que hay más de 300.000 cirugías en espera, hay más de 2 millones de personas esperando, sí, una atención por especialistas.
Y eso lo podrían hacer también en el sistema privado, sin lugar a dudas que la colaboración público-privada debe mantenerse. Sí, ahora eso quería preguntarle precisamente de los costos que esto podría tener, porque hay que costearlo de alguna manera, ¿no? El anuncio del copago de Fonasa tiene un costo. ¿Por qué esto podría incidir en que aumenten las listas de espera? Porque evidentemente la gente va a acudir más a los hospitales viendo que no hay copago. Hay que entender que hay gente que no podía pagar ese 10% o ese 20%, dependiendo del tramo en el que estaban. Y cuando desaparezca este pago o este copago, que me parece bien, obviamente que va a llegar mucha gente a la lista de espera. Ahora, esto solo se puede utilizar en el sistema público de salud. Y como ya dije, el 40% de las atenciones de las clínicas privadas estaban siendo otorgadas a pacientes FONASA. Por lo tanto, esos pacientes de FONASA que estaban yendo a las clínicas privadas, a lo mejor van a ir al hospital, no estoy 100% seguro. Por eso creo que no hay que demonizar el sistema privado. Este doble discurso que hay entre Camilo Cid, el director de FONASA, y la ministra de Salud, uno dice que hay que hacer desaparecer el sistema privado, y la otra, la ministra, dice que el sistema privado es importante para justamente bajar las listas de espera. Yo creo que hay una confusión muy importante dentro de los mismos estamentos de salud, como ha habido descoordinación con otros ministerios. Bueno, respecto a lo que ha dicho el director nacional de FONASA, y usted lo mencionaba, Camilo Cid, él, y respecto a esta reforma del sistema de salud que ha propuesto el Ejecutivo, tendría que ver, o él decía, que las ISAPRES debiesen desaparecer del mapa de la Seguridad Social, lo dijo, y claramente esto marcó y generó mucha preocupación, sobre todo en el sector privado de salud. ¿Eso es grave cuando usted piensa que hay una descoordinación o es grave cuando está en la iniciativa propiamente tal o como el alma de esta iniciativa de la reforma a la salud? Yo creo, Frecia, que ambas situaciones son preocupantes. Por un lado, la descoordinación, y por otro lado, que desaparezcan de la noche a la mañana las ISAPRES. Eso va a contribuir también a que 3 millones de personas queden sin una atención adecuada y vayan a tener que migrar al sistema público de salud. Vuelvo a repetir, van a aumentar las listas de espera, van a aumentar el atochamiento en los hospitales. Nosotros, y yo personalmente, y lo he conversado con los académicos de la Universidad Andrés Bello, de hecho participé en el lanzamiento del libro de ellos, estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma, estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios tanto en FONASA como en ISAPRES. De hecho, durante nuestro gobierno enviamos una reforma al FONASA. Pero esto tiene que ser paulatino, tiene que ser escuchando, dialogando con todos los actores que participan en el tema de la salud. El manejo de la pandemia fue una muestra evidente de cómo la colaboración público-privada puede dar resultados magníficos. Nosotros aumentamos el número de camas UCI en más de un 400%, fijamos el precio del día cama, tanto para el sistema público como para el sistema privado, que era lo mismo, y que es lo mismo todavía, y eso permitió obviamente salvar miles de vidas, y eso está reflejado en los artículos científicos que han salido ahora, publicados, doctor, que demuestran que Chile tuvo la menor mortalidad en exceso. O sea, ahora, también eso acumuló o tuvo una acumulación por las listas de espera, por otras patologías, y hay un atraso evidente en otras enfermedades o pacientes que han debido esperar y ahora están con retraso hasta de 3 años, ¿no? Porque quedaron precisamente atrás en la lista de prioridades. Es lamentable eso, obviamente, y tiene que ver con la pandemia. ¿Por qué? Durante la pandemia, por el aumento del número de camas UCI, ya lo dije, en un 400%, nosotros recibimos menos de 1.000 camas UCI y llegamos a tener 4.400 camas UCI. Hubo que ocupar pabellones, hubo que ocupar salas de recuperación, hubo que ocupar salas de urgencia, incluso las UCI pediátricas. Entonces, obviamente, no se podía operar, obviamente, lo programado, la urgencia se siguió haciendo, y se acumularon las listas de espera. Y en ese sentido, creo que hay que seguir trabajando en conjunto con el sistema privado de salud justamente para lograr bajar las listas de espera, tanto en cirugía, con las mutuales también, como y con cualquier empresa, cualquier que no tenga fines de lucro, ojalá, y eso es prioritario,
Y además, obviamente, seguir bajando la lista de espera de especialidades, que son más de 2 millones de personas que están esperando una atención por especialista. Doctor, le quiero llevar a otro tema y tiene que ver con la pandemia y esta quinta dosis que hasta ahora se está descartando, según los estudios, dicen las autoridades de salud, que están en permanente evaluación. ¿Cree usted que debiese ser, o por lo menos los estudios que me imagino usted también va revisando, se debe hacer necesaria una quinta dosis o ya tendríamos que esperar quizás hasta el próximo año contra el COVID-19? Frecia. El CABEI, que es el Comité Asesor en Vacunas del propio Ministerio de Salud, ha recomendado en 2 oportunidades que se coloque la quinta dosis. En 2 oportunidades. No una quinta dosis universal, sino para pacientes mayores, para pacientes con enfermedades crónicas y sobre todo para los funcionarios de salud. Porque si se nos llegan a enfermar los funcionarios de salud, obviamente que vamos a tener graves problemas. Y el Ministerio de Salud no ha respondido o no está diciendo que sí a ese requerimiento, a ese consejo del CABEI. Cosa que me sorprende mucho porque ellos nos criticaban a nosotros diciendo que nosotros no hacíamos caso a los expertos y no era así, todo lo contrario. De hecho, la cantidad de vacunas que se están colocando en Chile por 1 millón de habitantes, por 1.000 habitantes, ha ido disminuyendo en forma progresiva. La cantidad de casos por millón de habitantes en este momento nosotros estamos sobre Estados Unidos, sobre Inglaterra, sobre Canadá, sobre India y sobre Argentina. Casos por millón de habitantes, o sea, la pandemia sigue. Más de 8.900 casos ayer, con 53.000 exámenes por suerte, y una positividad altísima. Por lo tanto, tenemos que hacer esos estudios. ¿Qué es lo que se puede hacer? Medir anticuerpos en aquellas personas que ya recibieron su cuarta dosis y llevan 4 a 6 meses, o medir qué está pasando en las UCI. O sea, ¿quiénes caen en la UCI? Y están cayendo, desgraciadamente, y salió la publicación ayer, creo, aquellas personas que no están vacunadas. Entonces, creo que hay que insistir en la campaña de vacunación, que ha disminuido enormemente. La vacunación diaria en Chile, en marzo, el 16 de marzo del 2021, por ejemplo, era de 1.5 por ciento de la población. Actualmente se está vacunando el 0,2% ¿doctor? De la población solamente, diariamente. Entonces, claro que hay 700.000 niños que tienen atrasada su esquema de vacunación. Vamos a tener, obviamente, problemas. Afortunadamente, no van a caer a la UCI, pero sí pueden aumentar la cantidad de pacientes en los hospitales. ¿Por qué cree primero que ha bajado la vacunación, que ha sido reconocido también por las autoridades de salud, ¿no? Una es eso, y lo otro, para esta quinta dosis, también desde el MINSAL aseguran que no sería necesaria porque la inmunidad de la cuarta estaría siendo suficiente. Por eso no descartan, pero aseguran que están en permanente evaluación y no se han abierto a la posibilidad, por ejemplo, de los grupos más vulnerables, como usted señalaba. Ojalá que la cuarta dosis sea suficiente y esté dando inmunidad, pero en cuarta dosis también ellos van muy atrasados. Sin embargo, para demostrar eso hay que hacer estudios. Acuérdense que nosotros con Rafael Araos hacíamos estudios en sangre, medíamos anticuerpos en sangre entre 4 y 6 meses después de la dosis anterior para determinar si era necesario o no colocar una dosis siguiente, en este caso sería la quinta dosis. Nosotros para la decisión nos basamos siempre en la evidencia. Hacíamos estudios científicos que los publicábamos en revistas de alto impacto para demostrar la necesidad o no. Siempre hubo que colocar la vacuna porque se muestra una caída en los anticuerpos, pero esos estudios no los hemos visto, Frecia. O sea, muestren los estudios para decidir, digamos, qué hacer y también que informen sobre las negociaciones que se están haciendo para comprar esa quinta dosis a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Relaciones Internacionales. ¿Cree usted que hay falta transparencia por parte de las autoridades sanitarias para evidenciar que la quinta dosis aún no es necesaria? Yo creo que falta transparencia, o por lo menos yo no he visto una comunicación de riesgo bien adecuada para el tema. Y no solamente en el tema de la quinta dosis, acuérdense que recién hoy día sale la noticia de que van a comenzar a negociar la vacuna contra la viruela símica o la viruela del mono, no me gusta ese nombre, viruela símica. Por lo tanto, yo creo que están atrasados en todo lo que significa más inversión en vacunas, más compra de vacunas,
y creo que eso hay que solucionarlo rápidamente y transparentarlo, como dice usted. Bien, Enrique París, ex ministro de Salud, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que tenga buen día. Gracias, Frecia. Gracias a usted. Que tenga buen día. Hasta luego.